Bienvenidos a las Happy News de la semana. Recuerda que hablaremos de las noticias que nos hicieron reír o que impactan positivamente. Porque estar informado aquí es sinónimo de estar feliz. Y feliz año nuevo y feliz lo vamos a comenzar con las Happy News, porque fíjense que los pandas gigantes ya no están en peligro de extinción y han logrado salir de la lista de especies en peligro de extinción, y esto se ha logrado gracias a las acciones conservacionistas para esta especie en China. ¡Muy bien! El animal procedente de este país ha pasado a considerarlo como vulnerable en la lista roja de especies amenazadas. Aunque aún no está fuera de peligro del todo, según datos de la Unión de la Conservación de la Naturaleza, la población del panda gigante creció 17% en China. ¡Ay, muy bien, panditas! Y otra gran noticia es que el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas llamó a promover y revitalizar las lenguas indígenas para evitar que cada mes se extingan dos idiomas originarios, como sucede hoy en día. De las 6.700 que se hablan en el mundo, cada día se pierden dos. En el evento de clausura del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, en el que apareció nuestra actriz Yalitza Aparicio, embajadora de la UNESCO para los pueblos originarios, Mohamed Bande alertó de la gravedad de la situación por esta pérdida que significa la desaparición de un idioma originario. Así que muy bien, un esfuerzo que debemos todos de contribuir. Y pues esta es una noticia que ni yo me la creo. Pues los empleados de una inmobiliaria en los Estados Unidos recibieron un regalo de 10 millones de dólares, ¡sí! $10 millones durante la cena de Navidad de la empresa. El dinero fue repartido entre los 200 trabajadores. ¡Oh, my God! Y nomás para que se den una idea, el trabajador más veterano recibió $270 mil, mientras que algunos de los que habían llegado apenas recibieron $100 mil. ¡Oh, my God! Que pasar eso en México también. Así iniciamos la semana con amor, caridad y muchas gracias por estar en las Happy News con Jimena Ladú, la cara feliz y veraz de la noticia. Y para despedirme les dejo el video de un bebé que baila un ritmo muy mexicano de una manera tiernísima, mismo que se viralizó en redes sociales.